Buenas, 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 mi gente. Otro segmento, otro episodio de Finanzas y más con yo, Andy García, conocido como el Banco Latino y el Ingeniero, el Majo. Marvin Pardomo de Bravery Studios, big shout out, ¿cómo estás? Brave, brave, brave. Ok, otro segmento. Nosotros estuvimos hablando uh, sobre en el segmento anterior, si tú estás en YouTube, don't forget, we're watching you. Ponte el subscribe button and hit the like, pero estás en televisión, nosotros hicimos el otro segmento previo, fue de alquileres, inclinos, renting, you know, y ahora nosotros vamos a hablar de short-term rentals. Tú puedes incluir Airbnb en esto, pero estamos hablando de short-term rentals en, en general. Uh, nosotros hablamos sobre nuestros programas de um, financiamiento y los servicios, capacidades para ayudar a ustedes que tienen las ganas uh, de aumentar su ingreso. Okay? Y eso es noble, noble y eso es el, el asunto que usted está viendo este programa. Nosotros, King Capital Advisors, yo el Banco Latino, Uh, estamos enfocados en trayendo programas nichos financiamiento capital real nosotros no somos intermediarios, somos consejadores y financieros uh, de bienes raíces y hacemos y manejamos inversiones en plataformas bancarias y en bienes raíces. So, esto es algo único, esto es algo nicho, esto es algo raro. Uh, por más de 10 años, consejando, estamos en Univisión, Televisión, Univisión Radio, uh, SBS, La Mega y Estrella Televisión. Y ahora todas las plataformas digitales. So, recuerdes, si estás viéndolo en YouTube, Facebook, YouTube, hit the like button, hit the subscribe button. Recuerdes, nosotros tenemos nuestro número aquí arriba, right here. Tenemos el QR code aquí, donde tú puedes aprovechar uh, de llamar nuestra oficina, estar en contacto con nuestra oficina, recibir más información, hace su consulta confidencial. Estamos en, en camino. So Mira, nosotros estamos hablando de, de propiedades que son nichos, ¿verdad? Porque ya vamos a estar que viste el próximo segmento. Si you haven't seen the last segment, you might want to hit pause if you're on YouTube and go back. Uh, si estás en su DVR, espero que tú estás grabando esto en su DVR. Si tú estás en la casa, para puedes ir uh, y regresar y obtener la información si te pasaste algo. Pero mira, ahora en tiempo es bien claro. Tases de interés, como pronostiqué, subió. Nosotros estamos en un mercado de inclinos. Uh, muchos inclinos están regresando al mercado porque no pueden comprar casas. Uh, pero este segmento, vamos también a hablar sobre propiedades únicas, ¿ok? No solamente propiedades uh, que son one family, que son de dos, tres, cuatro plantillas. Vamos a decir, uh, ¿qué más? ¿Qué uh, más? propiedades de seis y más. Estamos hablando de propiedades únicos. ¿Dónde tú encuentras propiedades únicos? Yo tenía que tener una imagen. Tengo que hablar con Marvin. I should have had like an imagen ahí para tirar una propiedad uh, que fue única. Pero mira, uh, vamos a tirarnos por Airbnb o un lugar así. Cuando tú estás buscando uh, por Vemo, whatever, no Vemo, pero VRBO, si tú estás buscando a propiedades de alquilar para usted, su familia, quizás para el negocio, what have you, hay propiedades únicos. Cuando tú haces el search siempre sale, o más o menos, I don't know what you're searching for, but I know what I'm searching for. Siempre encuentra propiedades únicas. en el sentido que quizás la propiedad tiene un piscina, whirlpool, uh, tienes un um, quizás um, un fire pit, fireplace, y son propiedades que personas quieren ir porque son nichos. Okay? Y, y muchas personas siempre dicen, pues mira, yo quiero aquí hacer un, uh, un propiedad, comprar un propiedad y lo quiero en mi zona. Yo siempre digo, tu capital disponible va a dedicar el zona donde tú vas a hacer su inversión o donde tú vas a empezar su inversión. Eso no va a decir a uh, dónde vas a estar en tres años, cinco años, diez años. Pero si tú tienes 50 mil dólares disponible, no vas a comprar Broker Queens. Olvídate, you know, don't waste anybody's time, especially your own. So, mira, uh, propiedades únicas. Vamos a hablar de los Poconos, vamos a hablar de Reading, vamos a hablar de, de partes de Florida, vamos a hablar... De, hay propiedades que son nichos, que personas quieren ir porque tienen piscinas, son lugares afuera de la ciudad. Y, y eso es importante porque... Muchas personas you know, pueden capitalizar en eso. Por ejemplo, vamos a hablar de, de, de una situación, un ejemplo único. Los Hamptons. Okay? Algunas casas ellos van a alquilar uh, todo el año. Okay? Pero la mayoría de las casas en Los Hamptons empiezan julio hasta septiembre. Tres, cuatro meses solamente. Pero en esos 3-4 meses ganen suficiente dinero que cobran el gasto anual y que crean uh, una ganancia. Ellos están alquilando casas por mes o por semana hasta 20 mil, 30 mil dólares y personas lo pagan. So, miren los pocos. Hay casas que ellos alquilan por $1,500 a noche. a noche. Y son tan book que tú no puedes, you know, tú no, tú no puedes uh, ni alquilarlo. Y tienes que hacerlo con, con tiempo, ¿verdad? Avanzado. Si tú vas a, a planificar algo por agosto, tú estás alquilando eso en quizás mayo, quizás, o antes. Pero mira eso. Personas dicen, pero mira, yo no pago 1.500 para una casa, menos una o dos noches, tres noches. Pero piensa esto por un, por un segundo. Yo fui al Great Wolf Lodge con mi familia, un cuento real, y nosotros pagamos como $5,000 para el stay. Y eso es abraje si tú vas a quedar ahí por una semana. Es entre $3,500 a $5,000 a un hotel. ¿Ok? Y imagínate que tú tienes un casa, un casa que tienen juegos para los chicos, tienen una piscina, tienen un whirlpool, tienen seis, cinco dormitorios por toda la gente. So, tú puedes dividirlo entre personas, entre familias, o disfrutarlo, what have you. Tú estás actualmente ahorrando dinero en hotel si tú pagas por dos, tres, cuatro noches, porque tú tienes todo ahí. So, esos son bien atractivos a mucha gente. So, cuando hablamos de casas únicas, puede ser un tiny home, puede ser un casa que está en finca, puede... Hay muchas, muchas formas donde ustedes pueden concentrarse en comprando algo único donde personas quieren ir. El pensamiento y el focus está en el deseo. Déjenme decirle again. Está en el deseo. Porque donde hay deseo hay mercado. Marvin, we got a license there. The, ¿Dónde están los abogados? De eso está No lo utilices eso. Lo dijo en televisión. Es mío. Donde hay, deseo, donde hay deseo hay mercado. Donde hay deseo hay ganancia. ¿Verdad? Porque obviamente ese deseo va a convertir en interés también. So, piensa eso en sus próximos... Um, Uh, segmentos cuando estás tratando a localizar dónde vas a hacer su inversión Recuerdes, nosotros tenemos la capacidad para dar el financiamiento, traer el financiamiento, traer el, el consejo, ayudar a usted en crear su, su LLC, su entidad que va a comprar esas propiedades. Um, nosotros trabajamos con personas con créditos, mal crédito, uh, con item number holders. Pero recuerdes, eso no es porque necesitamos hacer préstamos. Yo, yo tengo mucha gente que viene que ni quiere tocar el negocio con ellos. Es el punto que si tú tienes capital, tienes que tener capital. No llamas nosotros. Si no tienes el capital para arrancar y empezar, tienes que pensar en mínimo 20-25% de pronto, ¿ok? Para un propiedad de inversión. Uh, y tienes que tener los gastos de cierre y los fees. Ay, pero eso es como cualquier, cualquier cierre. Si tú estás comprando una propiedad y no tienes el dinero para el down payment o cierre, nadie quiere hablar con usted. Tú no estás listo. Y no es mal, porque ahora tú puedes planificar su camino. ¿Cómo vas a llegar ahí? ¿Verdad? ¿Cómo se va a llegar más allá? So, ok, regresando a esto. Nosotros tenemos estos um, servicios, estas uh, oportunidades. Algunas veces tenemos las propiedades. Uh, como nosotros trabajamos, es ya los inversionistas que son clientes que nosotros con que son experimentados que hacen negocio con nosotros con frecuencia obviamente ellos van a recibir uh, el la oportunidad de, de comprar o ser un sindicación con nosotros primero pero al vez en cuando hay propiedades que se quedan y no es por no están vendiendo porque la oportunidad está ahí pero está ahí para una oportunidad para alguien que puede ser un sindicación con nosotros una inversión pasivo Cualquier cosa, pero nosotros tenemos el formato donde ustedes pueden comprar su propiedad. Si no estás en este estado, nosotros podemos alinear un compañía de, man, de management, uh, mantenimiento, que pueden cobrar en inclino, chequear en propiedad, hacer todas las diligencias y sacar esa responsiva de su mano, y ellos están responsables. Imagínate eso. Porque recuerdes, mi gente, mucha gente, nosotros tenemos clientes que ni viven en Estados Unidos, que compran propiedades. Recuerdes el debacle, mi gente. Nada el debacle, pero la pandemia. Entre los últimos dos años, personas estaban comprando casas sin ver las casas físicos, solamente por internet, solamente por vista, solamente por virtual tour. Imagínate eso. So, tú tienes que ponerse al día. Porque, como te dije, esos, este últimos seis meses fue una demostración fatal por latinos que tienen mucho efectivo debajo del control. You know, el dinero no está utilizado. Perdieron tanto valor por no ponerle ese dinero a trabajar. Nosotros, de King Capital Advisors, tenemos la forma que podemos poner el dinero a trabajar seguramente, porque obvio es en nuestro interés. Porque nosotros siempre ponemos el mayoría de capital que una transacción va a salir con éxito. ¿Ok? So, piensa eso. Piensa eso. Es tiempo para poner su capital a trabajar. Nosotros financiamos item numbers, financiamos personas con buen o mal crédito, pero tienes a lo menos que tener el capital. Y un plan con nosotros tenemos que planificar, hacer una planificación justo con estrategia que va a llevar usted a punto de A a Z con éxito, con resultados. ¿Verdad? Porque nosotros siempre tenemos que aumentar algo durante los años, cambiar algo, uh, mejorar un forma u otro, para que tú siempre se está moviendo en el forma bueno, que está bueno para usted uh, y que está alineado con, con su estrategia. ¿Sobre cuáles? Casas que son por corto plazo. Hay personas que solamente tienen que alquilar casas por, vamos a decir, mensualmente. Y, y tú puedes ver, si tú haces este search por internet, hay casas que ellos um, alquilan por meses, mes a mes. Y esos son algunas veces $1,500 hasta $7,000 o más. Fácil, casas de 3, 4, 5 dormitorios alquilados por $5,000. Esto está en el mercado ahora y mercados alrededor de Pennsylvania, New York, Connecticut, New Jersey. So, siempre hay oportunidad pero tienes que poner los pilas puestas tienes que mover tienes que uh, conseguir la información nosotros no podemos hacer uh, el, 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 el gente el tipo de necesidad que siempre está detrás So nosotros quien Advisors, tenemos el forma tenemos el capital tenemos el consejo. So, no gastas tiempo. Nosotros estamos aquí con el mejor fundación plataforma para que ustedes pueden utilizar nuestro capital, nuestra experiencia y las oportunidades que brindamos para mejorar su vida, mejorar la vida de su familia. ¿Sobre cuál es que nosotros estamos hablando? Ya yo pronostiqué eso por más de meses. Que ahora mismo, con inflación, el precio de gas está bajando, como pronostiqué, tasas de interés subiendo, como pronostiqué, Ahora es el tiempo que personas que no pueden comprar, ahora ustedes, con, utilizando nuestro capital, pueden entrar al mercado. Item number holders, personas que no tienen buen crédito. Nosotros tenemos la solución para latinos a comprar casas, hacer inversiones en propiedades, hacer inversiones en plataformas bancarias, donde ustedes pueden rendir, tener un éxito, un rendimiento, crear lujo, crear un, otro flujo de capital que es seguro. Obvio, porque seguridad es todo. Recuerdes, uh, el capital siempre viene, uh, el, el retorno, el, el lucro, viene correspondiendo con el riesgo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si nosotros estamos financiando una propiedad, si hay más riesgo, algunas veces cobramos más interés. Es obvio. Uh, y esto es un balance, so, eso va en su estrategia, su planificación. Si hay personas, vamos a hablar de los valores, bien corto, pero con las transacciones que tienen más riesgo hay, hay más ganancia, ¿verdad? Porque el riesgo indica que hay más ganancia. Las personas que están, mira, no quiero ningún riesgo, quiero algo casi, casi fijo, seguro, el, el retorno es 2, 3%. Personas que tienen más riesgo suben más. So, eso siempre está hand in hand in balance, en la mano dependiendo de la inversión. Pero más o menos, eso es la el, el fórmula. You know, si hay más riesgo, el costo es más o el ganancia es más. Si es menos, es en reverse. sobre cuál es que nosotros estamos hablando? Hoy en día, alquiler es rey. People are paying for rent. People are paying to rent. Los cooperaciones, los hedge funds que ha comprado y sigue comprando 800 mil casas cada mes están involucrados en ese mercado. Usted puede ser también. Recuerdes, imagínate si tú estás produciendo 50, 60, 80, 90 mil dólares más, cómo eso puede afectar su estrategia, su capacidad, uh, su retiro. You know, imagínate, porque recuerdes, propiedades quedan ahí hasta el punto que tú lo vendes. So, si esto es el caso, usted puede empezar con un propiedad en tres años, tres dos o tres, en cinco años, seis, siete. Imagínate trayendo un flujo de 200 mil dólares, 120 mil dólares, 140 mil dólares extra a su bolsillo, con también el, el, el equity de un propiedad, que tú tienes un, uh, un valor de esa propiedad, ¿verdad? Ahí, ahí El propiedad sigue valorando más. So, esto es algo fenomenal. Esto es un mercado que yo pronostiqué, que yo dijo, mira, entre octubre y el próximo febrero, este mercado va a explotar en oportunidades por inversionistas. So llama, tienes, tienes el número aquí, tienes el QR code. Hit the subscribe and like button si estás en YouTube. Si estás viendo Estrella TV, recuerdes quizás graba este no quizás, grabe ese, uh, programa en su DVR. Llama a nosotros inmediatamente por un consulta, un consulta confidencial, donde nosotros podemos planificar y empezar ahora mismo cómo tú vas a tener una ganancia, usted, su familia, su imperio, cualquier cosa. Soy Andrés García, conocido como el Banco Latino, otro episodio de Finanzas y más. Sigue sintonizando por más información cada miércoles en YouTube Everyday. Gracias. Chao.